Sergio Medi y esto es El Signo Adventure. Todos sabemos que el azúcar es malo y nos puede matar. Entonces, ¿por qué nos gusta tanto? ¿Será porque nos hace recordar a la leche materna, que es más dulce y tiene más lactosa que la de cualquier otro mamífero? La industria se ha dado cuenta de esto y se ha dado cuenta además que el azúcar es adictivo. Y si algo es adictivo y produce dinero, uno más uno en este caso es cuatro. Porque la industria piensa más en sus bolsillos que en la salud de sus clientes. Es complicado, yo lo sé, pero no es imposible. Muchos dirán, es que yo endulzo las cosas con miel. Déjenme decirle dos cosas sobre la miel. Es cierto, la miel es sana, la miel viene de las abejas y la miel tiene un poquitito de minerales, pero la miel también tiene glucosa y sacarosa, por lo que es igual. Y la otra cosa es que la miel de los supermercados, generalmente, por más que de todo lo que tenga en las etiquetas, esa miel está adulterada. Si vais a comprar miel, tratar de comprar a un apicultor directamente o en los puestecitos que sabéis que es. Pero es lo mismo. Otros dirán, yo utilizo jarabe de arce que viene del árbol y tal. Es lo mismo. Tiene glucosa y sacarosa, solamente que tiene un poquitito de minerales. Nada más. El azúcar está presente, es un poco complicado dejarla, porque cuando vamos al supermercado, el azúcar está presente en el 80% de los productos. Yogur, patatas fritas, ketchup, cervezas, las barritas de cereales, bueno, toda la comida fast food está plagada de azúcar. El pan, el colacao, la Nutella, eso es puro azúcar. ¿Queréis saber cuánto azúcar tiene una botella de Coca-Cola? Mirad, todo esto tiene una botella de Coca-Cola. Mirad cuánto tiene. Y hay gente que no se toma esta botellita de Coca-Cola. Se toma, yo conozco personalmente gente que toma hasta 2 litros de Coca-Cola y a veces más por día. Imaginaros el azúcar que tiene. ¿Ven? 10 cucharaditas de azúcar tiene una botella de Coca-Cola. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el máximo de azúcar por día, la ingesta máxima, no supere los 30 gramos. Una botellita de Coca-Cola, una sola botellita de Coca-Cola, tiene 39 gramos. Imaginaros, o sea, o más. Y cuando digo Coca-Cola, me refiero a todos los refrescos. Coca-Cola, tónica, Aquarius, las bebidas energéticas, esas que nos dan, bueno, todo lleva azúcar, todo lleva azúcar. Es que no hay una sola manera de definir el azúcar. Hay 56 maneras de escribir azúcar, pero ojo, sigue siendo azúcar. ¿Cómo diferenciarlo? Pues si dice jarabe de, es azúcar. Si termina en osa, es azúcar. Y si tiene los paréntesis, es azúcar. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues hay que despertarse, leer las etiquetas, leer las etiquetas. Las etiquetas, lo que está detrás del producto, no pueden mentir. Arriba pueden decir 00 como la cerveza, pero es que la cerveza 00 también trae azúcar. Entonces, hay que tratar de que todos los productos van de mayor a menor. Hay que tratar de ver de que el azúcar esté a lo último, o sea, lo
más lejos posible. El azúcar, la sacarosa o el jarabe de maíz. El jarabe de maíz es lo más malo que hay, que esté al final. El azúcar es adictivo, tan adictivo como la cocaína. Hay un científico francés en Burdeos que hizo un experimento con ratas dándoles cocaína. Directamente le inyectaban cocaína. Y un día, que lo estáis viendo, se le ocurrió cambiar simplemente a algo tan inofensivo como agua azucarada. Déjenme decirle que el 83 o el 84% de las ratas se inclinaba a la palanca de la izquierda para tomar agua azucarada. El azúcar crea adicción, una adicción tremenda. ¿Cuál es la diferencia? La cocaína es ilegal, el azúcar no. El azúcar no es ilegal. Si un niño se va a una tienda y pide una botella de whisky o alcohol o tabaco, no se lo venden. Pero si pide una barrita de chocolate, un refresco o un caramelo, se lo venden. El azúcar es altamente adictivo. Fijaros, en el 2010 murió más gente por comer que por desnutrición. Exactamente en el 2010, por primera vez en la historia de la humanidad, murieron 3 millones de personas por comer y 1 millón por desnutrición. ¿Cómo os quedáis? O sea, el azúcar, además de la obesidad, trae caries, produce diabetes, envejece, te quita la energía, entre otras cosas, inflama, produce el hígado graso y a partir de ahí empieza uno a engordar, 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 engordar. Como he dicho antes, el azúcar está presente en el ketchup. Una cucharadita de ketchup tiene más azúcar que una galletita. ¿Se puede evitar? Claro que se puede evitar. O sea, yo evito el azúcar, mirad cómo he cambiado. Y digo esto porque en el Signo Adventure siempre hablamos de viaje, de gastronomía y tal, pero es que la vida es una aventura. Y para vivir una aventura hay que vivirla bien, sana y en forma. Hay que estar bien, esa es la idea, pero depende de nosotros, porque la industria lo que nos quiere es masacrar y vender. Es normal, o sea, es un negocio y cada uno cuida su negocio, pero nuestra vida también es nuestro negocio y nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos cuidamos? Pues leyendo las etiquetas, tratando de que el producto que vayamos a comprar al supermercado lo podamos replicar en casa sin problema. Yo no puedo, o sea, y tratando de que la lista de los ingredientes sea lo más corta posible. Esas serían las formas, o sea, despertar que se trata. Si a mí se me rompe el móvil, yo puedo comprarme otro, puedo arreglarlo. Si se me rompe el coche, puedo comprar otro, puedo arreglarlo, pero yo, si lo rompéis vosotros, no hay otro. Eso es lo que la gente no entiende. El azúcar, además, quita el oxígeno de la sangre, la Coca-Cola quita el oxígeno y eso también produce cáncer, como he dicho antes, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Crea una adicción tremenda. En los gimnasios yo veo que están tomando Aquarium o Red Bull o estas marcas que sí dan un pequeño subidón de energía, pero luego baja, entonces quiero tomar más y exactamente igual que las drogas fuertes. O sea, realmente el azúcar debería ser considerada una droga fuerte. Pero es legal. Es legal. Entonces no podemos hacer nada. Hablando de esto, voy a hacer un paréntesis. Este es el momento, como es legal, de que os suscribáis aquí al canal. Que suscribáis la campanita, el Signo Adventure. De que nos sigáis en Instagram y nos sigáis en TikTok. Para que seamos más. Es gratis,
nos ayuda muchísimo y a YouTube le encanta que dejéis el comentario de lo que opináis, porque queremos saber también vuestra opinión y eso nos hace crecer más. Suscribiros al canal, darle a la campanita, el signo Adventure, y seguirnos en Instagram, seguirnos en TikTok, el signo Adventure. Como os decía, tenéis que cuidaros vosotros mismos, nadie va a cuidar por vosotros. ¿Es complicado? Sí, puede llegar a ser complicado o no. Yo mismo ahora hago el pan en mi casa y yo sigo comiendo, yo compro de todo. Pero bueno, yo me cuido, hago mis rutinas, sigo con mi esgrima, entreno. Entonces, yo he cambiado. Si yo he cambiado, tú también puedes cambiar. Todos podemos cambiar, pero está en uno cambiar. El azúcar hay que cortarlo así, de raíz. Recordar que está presente en las patatas fritas, en las barritas de cereales, en el ketchup, en casi todo, pero se puede hacer. Está en uno hacerlo. Yo espero que este vídeo os haya gustado, os haya servido, os haga entrar en razón de que solamente tenemos un cuerpo, una vida, es cortita. A ver, sí, podéis ir a una fiesta una vez y comer una tarta, un helado, no pasa nada, se puede hacer eso, claro que sí, pero no todos los días. O sea, nadie, yo no conozco a nadie que está de fiesta todos los días de la semana, los 365 días del año. Es decir, uno puede ir una vez y no hay problema que comas, que te des un placer, no hay problema. Pero fijaros, o sea, el cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo, es una vez al año, no son todos los días. Entonces sí, una vez tú te puedes dar el placer, el lujo de comer eso y, sin problema, no pasa nada, no pasa nada. Pero es que lo hacemos a diarios. Entonces cada vez tenemos más obesidad en la calle. Hay algo que yo he notado, que en las publicidades ahora ponen a personas con sobrepeso, fíjense. Y entonces la otra vez, hablando con un amigo, que me dijo, no, lo que pasa es que es políticamente correcto incluir a estas personas. No, es una estrategia de los grandes de la industria en poner a personas con sobrepeso para que lo veamos como normal. No es normal. No es normal tener sobrepeso. Claro, o sea, yo no estoy discriminando absolutamente a nadie. Y cada uno hace de su vida lo que se le da la gana. Pero que no es normal. Eso lo ponen en la televisión, los niños lo ven, los normales. Entonces, ¿cómo? Y pues sí, volvemos a lo que habíamos dicho al principio del vídeo. O sea, ninguna persona con sobrepeso está sana. Además, la palabra dice sobrepeso, eso produce hígado graso y eso produce enfermedades, inflamación, diabetes, etcétera, etcétera. ¿Que tú quieres engordar? Pues vale, eso es problema tuyo. Nosotros simplemente, o yo simplemente estoy diciendo que no es sano, así de simple. Si antes, hace unos 300 años, que no estoy hablando de, o sea, parecía mucho, pero bueno, el consumo de azúcar anual era de 2 kilogramos por persona. Ahora es 80 kilogramos por persona por año es el consumo de azúcar. De 2 a 80. Porque os he dicho, está presente todo, pero bueno, no quiero hacer más largo este vídeo. Hasta aquí el vídeo del signo Adventure. Yo realmente de corazón espero que os haya gustado y os haya servido. Gracias por vernos, gracias por seguirnos, recordar suscribir y nos vemos la próxima. Chao. Ah, revienta el botón de like. Chao.